Hoy la Waterpoli nos trae hasta el pabellón polideportivo para conocer una de las instalaciones bajo techo que tiene esta universidad y con ella la opinión de la gente. Están bastante bien, pero por ejemplo las canastas aquellas, pues una no baja, entonces cuando juega mucha gente solo se puede jugar en medio campo. La situación está muy bien porque o sea, vienes a jugar, se puede reservar gratis porque eres del poli, si eres del poli reserva gratis, así que... Pues está muy bien porque la universidad, ya que es tan grande, pues debería tener pistas como esta. Está de lujo aquí. Hemos venido para hacer una asignatura, una práctica, y la verdad es que está muy bien. Me parecen muy buenas porque son muy completas, porque hay pista de baloncesto, de fútbol, el rocódromo... Pues sí, suelo venir dos o tres días a la semana. De una vez a la semana seguro, y a veces son dos o tres veces, porque gratuito, es que se aprovecha, que flipas. Casi siempre todas las semanas venimos, sobre todo los viernes, que salimos antes de clase. Solo he venido en unos cursos de entrenador, pero solo como oyente. Pero vendremos más a menudo porque están para aprovecharlas. A las pistas de pádel sí que vengo a jugar a veces, al rocódromo vine una vez a una demostración y esta vez a practicar. Es un hobby, porque ya hace tiempo que dejé de jugar baloncesto profesionalmente. Es un hobby, montamos un equipito de liga interna, pero es más por hobby. No, es hobby totalmente. ¿Lo del rocódromo? No, es un hobby, es más que nada por la asignatura, pero la verdad es que ha estado interesante. Hombre, por el momento saco algo de dinero de ello, pero es un hobby básicamente. Juego alguna vez a fútbol sala, o a balonmano también, con las porterías. Baloncesto, pero a veces vamos al fútbol, que está en la otra parte del poli. Hay pistas de fútbol 7 de césped artificial y también jugamos, que también es igual que esto, gratuito y puedes jugar. Sí, bueno, estamos en fútbol también. Tenemos un pequeño equipo allí en los campos de césped artificial. Hemos venido a hacer hoy sobre todo rocódromo y aparte de eso, pues bailo, un poquito de fútbol, ya sabes, de todo un poco. Baloncesto. Solo practico baloncesto y hemos venido, como mi compañero ha dicho antes, a hacer el rocódromo. Sí, yo sobre todo juego, como se ve, la mochila a pádel y sí que he venido alguna vez aquí a jugar y está muy bien las pistas.